Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emmasaldierna.com. En este tutorial te voy a enseñar cómo activar los dos botones en una página de fans. Pero antes me gustaría invitarte a que te unas a mi grupo en Facebook, Presencia Online para Emprendedores. En este grupo ofrezco ayuda tecnológica a emprendedores como tú que están queriendo crecer sus negocios en Internet. Y bien, ¿cómo vamos a activar esos dos botones en las páginas de Facebook? Quizás ni siquiera te has dado cuenta y ya tienes esos dos botones. Aquí en pantalla puedes ver que tengo activado dos botones. Uno es enviar mensajes y el otro es ir al grupo. ¿Okay? Si bien tienes opción de poder editarlos y vamos a ir a una de las páginas para mostrarte. Cómo funciona la activación de estos botones. Bueno, vamos a entrar obviamente a nuestro perfil y vamos a dirigirnos a la página de fans donde queremos activar esos botones. ¿Okay? Yo voy a ir a esta página de frases para emprendedores. ¿Okay? Y mira esta opción. Aquí nos aparece agregar un botón, pero yo quiero que tú le des una vista previa. O sea, de cómo lo verían las personas, los visitantes. De eso tú no lo puedes hacer, ¿ok? A menos de que vayas aquí, donde están esos tres puntitos, les das clic y vienes a esta opción que dice ver como visitante de la página. Entonces, como puedes ver, el único botón que tenemos por defecto es el de enviar mensaje, ¿ok? Al parecer que aunque no lo actives, por defecto está este de enviar mensaje, a menos de que tú lo quieras cambiar. Entonces, actualmente, si quieres volver aquí a la vista anterior de tu página, no la está dando problema. Así es que te va a tocar volver a abrir otra ventanilla y volver a hacer el proceso de regresar a buscar tu página. Ok, lo vamos a hacer. Esperemos a que se cargue. Y ahora sí, vamos a darle clic aquí a agregar un botón. Se nos van a desplegar las opciones que tenemos. La primera es hacer una reserva, ponerse en contacto. Si le das clic a las flechitas, aquí te dan varias opciones. Por ejemplo, ponerse en contacto contigo llamándote, enviando un mensaje, ¿ok? Registrarse o enviar un correo electrónico. También tienes aquí obtener más información. Ok, los puedes enviar a ver un video o más información. También pueden hacer compra, ver tus ofertas, descargar alguna aplicación o unirse a la comunidad. Unirse a tu comunidad, o sea, un grupo. Bien, si quisiera poner un grupo, ok, vamos a hacer este, el de añadir un grupo. Para este tutorial, le vamos a dar clic en siguiente. Aquí pon mucho cuidado cuando se abre esta ventana. El botón que se supone que tiene que estar en azul, ¿ok? Un azul fuerte, no hace nada, simplemente da clic aquí en volver. Este sí trabaja, este no. Donde le tienes que dar clic es aquí, donde dice selecciona uno de tus grupos. Le damos clic y se abren. En este caso, si tuvieras varios grupos, se abriría aquí la lista de los grupos. En este caso, solamente soy administrador de un grupo con esta página. Le doy clic, guardar. Y simplemente ahora sí puedes ver cómo este botón ya está azul y puedes darle clic en finalizar. De esta manera, hemos agregado un botón que es la de ir al grupo. Entonces, quiero que veas, aquí nada más aparece, ¿ok? Ir al grupo. Le puedes dar clic aquí en probar el botón y simplemente pues nos va a dirigir al grupo. ¿Ok? Aquí ya nos envió al grupo. Pero mira que vamos a volver porque quiero que veas. Aquí posiblemente tú pensarás que no se activaron los dos botones.
Entonces, vamos a ir a la vista previa que nos da como visitante. Ok, recuerda que para ver los botones activos, tienes que verlo aquí como un visitante. Le damos a clic aquí, ver como un visitante. Y aquí sí podemos ver, eso es lo que ven nuestros visitantes. Nos dice aquí ir al grupo y enviar mensaje. Ya tenemos las dos opciones. Entonces recuerda, si tú lo vas a editar y vas a crear un botón, simplemente tú no vas a poder ver los dos botones activados a menos de que le des clic a esa opción de ver como visitante. Aquí puedes ver todos los grupos, ¿ok? Te van a mostrar del lado del administrador solo un botón. El de enviar un mensaje creo que está por defecto en todas las páginas, ¿ok? Entonces simplemente eliges uno, el de enviar mensaje, no lo puedes editar, simplemente se va a quedar así. Entonces para ver que está activado, vamos a darle clic aquí donde dice ver como visitante. Aquí podemos ver los dos botones. Entonces recuerda, esto es muy fácil. Si quieres eliminarlo, lo puedes hacer. Vienes aquí al botón, le das clic eliminar. Ok, eliminas el botón. Y puedes agregar y estar cambiando los botones tantas veces que tú necesites hacerlo. Ok, puedes cambiar por otra opción. Por ejemplo, ponerse en contacto. Llamar. Y le damos a clic. Recuerda que la siguiente ventanilla no te dice o donde le des clic, pero le tienes que dar clic aquí donde dice agrega tu número de teléfono. Ok, vamos a darle clic. Ponemos nuestro teléfono, damos clic en guardar, finalizar. Vamos a darle vista previa como visitante. Y ya tenemos aquí enviar mensaje o llamar. Este botón desde un teléfono celular pues funciona muy bien. Con un solo clic se va a abrir la llamada. Listo para conectarse contigo. Espero que te sirva. Cualquier duda, pregunta, sugerencia la puedes dejar en los comentarios. Recuerda que para unirte a mi grupo lo puedes hacer dándole clic al enlace que está en la descripción de este video. Espero que haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente tutorial.